Qué interesante es la iglesia de Pérgamo. Realmente me gustó muchísimo ver las enseñanzas que contiene la carta de nuestro Señor a esta iglesia ubicada en la ciudad de Pérgamo. Pero antes de centrarnos en el mensaje que Cristo da a la iglesia de Pérgamo, quiero en primer lugar que veamos el destinatario de esta carta. Es la iglesia de Pérgamo. ¿Saben? A ciencia cierta no se sabe quién fue el fundador, quién fue el que puso la primera piedra angular en la tarea evangelística para fundar esta iglesia. Muchos comentaristas creen que esta iglesia es el resultado del esfuerzo evangelístico de la iglesia de Éfeso, que alcanzó a toda Asia Menor. Ahora, esta iglesia que está en Pérgamo se ubicaba en la región de Asia Menor y estaba ubicada a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Esta ciudad estaba construida en una colina de unos 300 metros de altitud. Dice que era una ciudad extraordinaria por su ubicación. Ahora nos dice que esta ciudad era una de las ciudades más grandes de Asia. Era una ciudad hermosa en esplendor, en tamaño. Y la característica de esa ciudad es que era una ciudad entregada a la moda y a la riqueza. ¿Saben? La iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso, y la iglesia en la ciudad de Esmirna, estas dos ciudades eran ciudades que eran comerciales. Eran ciudades que vivían del intercambio comercial. Ahora, Pérgamo no. Pérgamo es una ciudad pura y exclusivamente entregada a la moda, a la riqueza, a la buena vida, a la suntuosidad. Era una ciudad muy cultural, muy intelectual, donde había mucho pensamiento libre. Los historiadores dicen que poseía una biblioteca de 200.000 pergaminos. ¿Saben? Fue la iglesia de la ciudad de Pérgamo la que descubrió el pergamino. Hasta ese entonces Egipto era uno de los exportadores más grandes del mundo del papiro. El papiro estaba hecho con material de juncos. Pero cuando hubo un problema comercial con la ciudad de Pérgamo, Egipto dejó de proveerle lo que eran los papiros. Por consiguiente, los habitantes de Pérgamo se vieron en la obligación de fabricar algo diferente. Es así que obtuvieron lo que se llama el pergamino. El pergamino era hecho con el cuero de los animales. ¿Saben? El pergamino se lo sumergía en cal para extraerle todo el pelo del animal y después se lo alisaba en yeso. Y fue el pergamino uno de los materiales para escribir más novedosos del mundo de ese entonces. Por eso poseía 200.000 pergaminos. Fue la segunda biblioteca más importante después de la biblioteca de Alejandría. Ahora, no solo eso. ¿Saben? La ciudad también tenía la característica de ser una ciudad entregada por completo al paganismo. Poseía muchos templos distintos. Uno de los templos que poseía la ciudad de Pérgamo era el templo a Júpiter Salvador. También tenía un templo a la cual la diosa Venus era venerada. Y también tenían un templo dedicado a lo que es el dios Esculapio. Suena graciosa esta palabra, Esculapio. Muy graciosa. Pero ¿saben? Es el dios de la medicina. No sé si alguna vez fuiste a una farmacia, por ahí Luis Miño sabe acá, no sé si está. ¿Vieron el símbolo de una serpiente enroscada en un palo? Ese es el símbolo del dios Esculapio. ¿Saben? El dios de la medicina, cuya insignia era una serpiente, poseía un templo. Ahora, los sacerdotes que servían en este templo, dice que hacían un rito muy particular. Dice que se tiraban en el suelo en el templo y hacían que caminen culebras por su cuerpo para inocularlos y de esa manera estar exentos de cualquier enfermedad. Un paganismo supersticioso terrible. Pero no solamente había esto,
También, saben, la ciudad de Pérgamo tuvo una característica histórica. Fue la primera ciudad que le construyó un monumento al César. En el año 29 a.C. se erigió un monumento de adoración al César. ¿Y saben qué se hacía en ese lugar? Se obligaba a todos los habitantes de Pérgamo ir y entregar incienso a ese monumento del César, y cuando realizabas esto, reconociendo el señorío del César, te entregaban en reconocimiento un pergamino. Por consiguiente, la ciudad de Pérgamo no solo era una ciudad entregada a la moda, a la riqueza, a la buena vida, a la suntuosidad, al pensamiento libre y cultural, sino también que era una ciudad entregada al culto de dioses paganos. Y es en este lugar donde habitaba la iglesia de Cristo, una iglesia conformada por personas que habían sido alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Y en esta mañana quiero ver cómo el Señor Jesucristo, a través de esta carta, nos va a enseñar cómo Él primeramente se describe a sí mismo ante esta iglesia. Después vamos a ver cómo Cristo hace un diagnóstico de la iglesia. Después vamos a ver cómo Cristo hace una demanda a la iglesia. Y por último vamos a ver cómo Cristo hace una declaración de promesa a esta iglesia. Así que vamos a ir por el primer punto. Va a ser Manuel, ¿por qué no? Ahí está. No, está prendido, sí. Está prendido. Ahí está. Vemos primero punto, vemos su descripción. Cristo hace una descripción de su persona. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos su descripción. Cristo se describe a sí mismo ante la iglesia, y la descripción que él hace es: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Saben? Cuando Cristo habla de esta espada aguda de dos filos, se está refiriendo a una espada grande, a una espada que tenía doble filo, que era utilizada por los combates, las guerras. Ahora, esta espada, cuando era usada, cortaba a diestra y a siniestra, porque tenía doble filo. Y no solo cortaba a diestra y a siniestra, sino que también penetraba profundamente. ¿Sabe? Y esto nos habla de las dos características de esta espada de doble filo. La primera característica, cuando Cristo dice que Él es el poseedor de la espada de doble filo, nos está hablando, en primer lugar, que la espada de Cristo representa el poder discernidor de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos, pasaje conocido, 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben? La espada de doble filo representa la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa el carácter mismo de Dios. La palabra de Dios discierne, pone de manifiesto las intenciones y pensamientos de las personas.
Nada puede quedar oculto al poder discernidor de Dios expresado en su palabra. Pues no solo la palabra de Dios representa el poder discernidor, también representa el poder ejecutor de la verdad. Fíjese lo que dice Apocalipsis 19:15. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Dice: y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben? Uno de los filos de la espada es el poder discernidor. Dios todo lo discierne con su palabra. Pero ¿saben cuál es el otro filo? El poder ejecutador de la verdad. Acá nos está diciendo que Cristo vendrá y de su boca saldrá una espada aguda para herir a todas las naciones, para regirlas. Nos está diciendo que Cristo va a ejecutar un juicio con su palabra. ¿Se acuerdan Filipenses capítulo 2? ¿Recuerdan ese pasaje? Nos habla de Cristo, del descenso de Cristo de la gloria a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz a su exaltación, a un sitial de autoridad que nadie puede disputar, al cual le fue dado un nombre, dice, por encima de todo nombre. Y toda lengua, dice, le confesará, y toda rodilla se doblará ante el Señor de señores, Rey de reyes. Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo es el Señor, no se está hablando de un título honorífico. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo es el Señor, no es un título que le da honor solamente. No se está hablando de un título actuante. Cristo va a actuar porque Él es justo y nos va a juzgar. Va a venir a este mundo a regir a todas las naciones y a herirlas con la espada aguda de su boca. Porque la palabra de Dios es el poder ejecutador de la verdad. Por eso tiene una espada aguda de dos filos. Porque con uno discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Porque al discernir las intenciones y pensamientos del corazón con su palabra, Él también puede salvar. Él puede convencer de pecado a aquellos que están perdidos. Pero a aquellos que le rechazan, a aquellos que no obedecen al mandato del Evangelio, el otro filo de la espada los va a juzgar. Yo soy, dice Cristo, el que tiene la espada aguda de dos filos. El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo discierne, y el que ejecutará el juicio por cada acción perversa de esta humanidad. Y es en base a esta descripción, hermanos, que Cristo hace de su persona, que va a lanzar inmediatamente después su diagnóstico sobre la iglesia. Su diagnóstico, versículo 13, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabes? Cristo dice: yo discierno todo, yo conozco todo, yo todo lo veo. Ahora yo voy a dar un diagnóstico de tu situación, iglesia. Y el primer punto de su diagnóstico es que Cristo conoce las circunstancias de nuestra fe. ¿Sabe, iglesia? Cristo conoce las circunstancias de nuestra fe. Cristo conoce las circunstancias de la iglesia de Licea, en donde estamos. Porque dice: yo conozco tus obras, yo conozco donde moras, yo conozco donde está el trono de Satanás, y conozco donde mora Satanás. ¿Sabes? Cristo dice: iglesia, yo conozco tu labor,
Yo conozco todo lo que tú estás obrando en medio de esta ciudad pagana, entregada a la idolatría, una ciudad entregada al materialismo. Dice, yo conozco tus obras, sé tu arduo trabajo. Y también conozco dónde moras. Sé que es un lugar difícil para un creyente. Son personas amadoras de sí mismo y de los deleites antes que Dios. Sé que hay templos paganos. Sé que está el templo Esculapio, a Júpiter, a Venus, al César. Pero tú has obrado a pesar de esto. Pero también conozco, dice, dónde está el trono de Satanás. ¿Saben? Esto me dejó perplejo. Dice que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Saben? Satanás siempre tiene un lugar, un centro de operaciones. ¿Saben? Satanás no es Dios. Satanás no es omnisciente como Dios lo es. Satanás no es omnipotente como Dios lo es. Satanás no está presente, omnipresente, como Dios sí lo es. Si Satanás está allí, no está aquí. ¿Se entiende? Si Satanás está aquí, no está allí. Pero saben, eso no deja de lado de que Él es un ser poderoso. ¿Sabe? Dios, cuando lo creó a Satanás, lo equipó con poderes esenciales muy poderosos. Le dio sabiduría, le dio poder de locomoción. Él se puede manejar, deslizar, ir a cualquier lugar. ¿Saben? Satanás, en su caída, en su degradación, no perdió estas virtudes esenciales. Las sigue teniendo, pero en su caída arrastró a otros ángeles con él. Y estos ángeles hoy cumplen la función de ejecutar la obra de Satanás. Satanás, con su astucia, su liderazgo, los maneja, y los demonios son como una gran red que se maneja en todo el mundo y en cada país. Pero ¿saben una cosa? Satanás muchas veces tiene un centro de operaciones donde él delega y da órdenes a los demonios. Ahora Jesucristo dice, en este lugar Satanás tiene su trono, porque dice que mora Satanás. Fíjense, la palabra morar significa lugar de residencia permanente. Satanás tenía su trono en forma permanente en Pérgamo, porque era reverenciado, porque había templos paganos, porque estaba el templo a César, y por consiguiente Satanás se manejaba con soltura. Ahora imagínense las circunstancias de la fe de esta iglesia, estar en un lugar donde Satanás tiene su centro de operaciones. Por eso Cristo dice, yo conozco las circunstancias de tu fe, iglesia, como Él conoce las circunstancias de nuestra fe hoy aquí en Urlingam. Pero saben, no solo Satanás tenía su trono de operación en Pérgamo. Cuando puedan ver el estudio de la carta a Esmirna, se van a dar cuenta que allí, en Esmirna, estaba la sinagoga de Satanás. Es que en Esmirna, los hermanos de ese lugar tenían lo que era la oposición a través de la religión. Satanás utilizaba una sinagoga para ejercerles opresión. Pero acá en Pérgamo, no solo Satanás está en una sinagoga, está en toda la ciudad. Era una influencia social. ¿Se dan cuenta la opresión que tenían estos hermanos? Por eso Cristo hace una descripción de sí mismo diciendo, yo conozco las circunstancias de tu fe, querida iglesia de Pérgamo. Sé que Satanás es el general en ese lugar. Por eso Cristo hace la siguiente declaración. Dice, Cristo conoce la condición de nuestra fe. No solo Cristo conoce las circunstancias de tu fe, sino también la condición de tu fe. Versículo 12 dice,
perdón, 13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Saben? El nombre de Dios. ¿Saben? El nombre de Dios representa la persona de Dios mismo. El nombre de Dios es la expresión verbal de lo que Él es. Dice que ellos no habían negado el nombre de Dios. Aún en medio de un lugar donde Satanás tenía su trono, su influencia demoníaca, ellos se habían mantenido firme, no negando el nombre de Dios. Jesús les dice: tú no has negado mi nombre, tú eres leal a la verdad céntrica del cristianismo. Dice: tú mantienes mi nombre, dice, lo cual es señal y símbolo de mi naturaleza. Ellos habían mantenido el nombre de Cristo. Para ellos Cristo era el Señor. Y aunque esta ciudad los presionaba, les ejercía oposición para que reconozcan el nombre del César y se postren ante César, ellos decían: no, nuestro Señor es Jesucristo. Pero no solo ellos habían mantenido su nombre, sino que también, dice, ellos no habían negado mi fe, dice Jesús. Y es que Cristo conoce no solo la condición de nuestra fe, sino el valor de nuestra fe. ¿Saben? Ellos, a pesar de esta oposición, no habían negado la fe de Cristo. Ahora, ¿pusiste atención que Cristo no le dice a la iglesia: tú has negado tu fe? No dice Lucas: no has negado tu fe. Dice: mi fe. ¿Por qué Cristo dice mi fe? La respuesta la da Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, que dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben? La palabra autor significa guiador, significa quien establece un ejemplo preeminente. Cristo es el autor de nuestra fe, querido cristiano. Él es el ejemplo preeminente, es aquel que nos guió a la fe en Cristo y en su persona excelente. Pero no solo es el guiador, también es el consumador. Significa el perfeccionador o vindicador de nuestra fe. ¿Saben? La gente de Pérgamo no había negado la fe en aquel que era el autor, el ejemplo preeminente, excelente, y aquel que los perfeccionaba en la fe día a día. Ellos habían retenido su fe. Después la palabra nos habla de Antipas, mi testigo fiel, dice, que fue muerto de vosotros. ¿Saben? No se sabe muy bien qué fue Antipas. ¿Saben? La tradición dice que Antipas fue una persona, un hermano en Cristo, que se negó a postrarse ante César Augusto. Cuando César Augusto obligó a postrarse para reconocer su señorío, ¿sabes? Antipas se negó. Y dice que se le acercó un centurión diciéndole: ¿por qué no te arrodillas, Antipas, ante el César, ante el Señor? ¿No te das cuenta que el César está contra ti y todo el mundo? A lo que Antipas contestó y dijo: ¿sabes? Mi Dios está contra ti y contra todo el mundo. ¿Saben qué le costó a Antipas? Su
vida. Dice la tradición que fue colocado en un toro de bronce y quemado vivo. ¿Sabes qué dice Jesucristo? Antipas, mi testigo fiel. ¿Sabes dónde encuentras esa misma declaración? En Apocalipsis 1:5. ¿Sabes que Jesucristo se llama así? Soy el testigo fiel. Qué honor que un hombre lo califique con el mismo título que Cristo se puso. Testigo fiel. Testigo inamovible de mi nombre y de mi fe. Un soldado que no negocia. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo tengo bastantes años ya, pongo a pensar y digo, la serie de televisión que veía. Gracias. ¿Se acuerdan de la serie Los Intocables? Los más joven no sé, pero yo la veía con papá, en blanco y negro. ¿Sí? Los Intocables. ¿Saben? Esa serie relataba un suceso real. Justamente en pleno apogeo de las mafias en Estados Unidos, Al Capone manejaba una red de mafia donde había comprado con sobornos al sistema judicial de su época y a la policía. Había muertes, asesinatos por todos lados. Es así que surgió un hombre llamado Elliot Ness, encargado de arrestar y atrapar a Al Capone. Y él seleccionó un grupo de policías que tenían buenos antecedentes y que debían ser insobornables. ¿Saben cómo se les llamó a los hombres de Al Capone? Los Intocables. No había forma de sobornarlos. Ellos tenían la misión de cumplir la justicia. Ellos no capitularon ante los sobornos que Al Capone daba. Eran los Intocables. Dios nos llama a ser los intocables de Dios. Dios nos llama a no ser sobornados, seducidos por las cosas de este mundo caído, satánico. A ser soldados consagrados, dedicados, a ser fieles, inconmovibles, no negociables, defensores del nombre de Cristo y de nuestra fe. Amén. Es eso lo que la iglesia de Pérgamo termina como su distintivo más grande. No habían legado su fe ni el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo saben. Hemos visto cómo Cristo se describe ante la iglesia como la espada de doble filo. Hemos visto cómo Cristo, siendo discernidor, conocedor, da un diagnóstico de la iglesia. Vimos cómo Cristo nos muestra las circunstancias de su fe, la condición de su fe. Pero vamos a ver también cómo Cristo conoce cuando nuestra fe está comprometida. Versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Saben, el Señor conocía que la fe de los hombres y mujeres de Pérgamo estaba en una situación comprometida, porque había dos influencias doctrinales que se habían infiltrado en la iglesia local. Uno es la doctrina de Balaam y la otra es la doctrina de los nicolaitas. Ahora fíjense, esa palabra tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, es interesante. La palabra tienes
significa en griego algo como que está en medio de ti como un tumor. Significa algo que puede provocar una enfermedad. El Señor les dice: iglesia de Pérgamo, has guardado mi fe, has retenido mi nombre, pero sabes, tengo algo contra ti. Tienes un tumor en tu cuerpo, un tumor maligno. Y si no extirpas ese tumor se va a esparcir, se va a ramificar en todo tu cuerpo y te va a producir un grave daño. Y después también nos dice, versículo 15, que también tenía los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabes? Esa palabra retienes es la misma que apareció en el versículo 13 cuando dice retienes mi nombre. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el versículo 13 está con un sentido positivo y en este versículo está con un sentido negativo. Da la idea de sujetar. Ellos sujetaban la doctrina perniciosa a los nicolaitas. Estaban sujetos, agarrados, asidos. Jesús dice, así como tú te sujetaste a mi nombre, estás asido a mi nombre, ellos están asidos a esta enfermedad que va a terminar enfermando a toda la iglesia. Ahora, ¿qué es esto de la doctrina de Balaam? ¿Qué es esto de la doctrina de Balaam? ¿Saben? Para entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, tendríamos que leer Números capítulo 22, 23 y 24. ¿Saben? Se los pido que lo lean en la casa, porque si no vamos a llegar con el tiempo. ¿Saben? Balac era un rey malvado, era moabita. Como odiaba al pueblo de Israel, mandó a llamar al profeta Balaam, le ofrece un dinero, una recompensa, una riqueza, para que éste profetice una maldición contra el pueblo de Israel. Ahora vemos que el profeta Balaam tres veces se sube a un monte y trata de profetizar una maldición contra el pueblo de Israel, pero Dios se lo impide. Cuando él abría su boca para maldecir, él terminaba hablando bendiciones para el pueblo de Israel. Es así que lanzó de su boca una de las profecías más extraordinarias de bendición para el pueblo de Israel, un pueblo que iba a ser bendecido, protegido, guardado. Ahora, en el versículo 24 de Números dice la palabra que Balaam vuelve a su casa desanimado porque no pudo cumplir con lo que Balac le dijo. Y después en el Números capítulo 25, eso sí vamos a leerlo, Números capítulo 25, versículo 1 al 2, dice así: ¿lo tienen? Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué pasó? ¿Acaso no había fracasado Balaam en maldecir a Israel? Al contrario, lo había bendecido. Y de pronto arranca el capítulo 25 diciendo que los israelitas empezaron a fornicar, a relacionarse con las hijas de Balac, las moabitas, y fueron inducidos a rendir culto, dice, a sus dioses. ¿Saben? Esto trajo el juicio de Dios, una mortandad en el campamento de 24.000 personas. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Fíjense lo que dice en Números 31. Versículo 16. Números 31, 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, hablando de las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de
Jehová. ¿Vieron? ¿Saben? Balán, cuando regresó a su casa, aún tenía la codicia de cobrar el soborno que Balac le quiso dar. Como él no pudo maldecir a Israel, utilizó otra estrategia. Utilizó la estrategia de corromper al pueblo de Israel. E incitó al pueblo de Israel de acostarse, de tener relaciones con las moabitas. ¿Saben cuál es la doctrina de Balán? Se volvió a pagar el proyecto. ¿Saben cuál es la doctrina de Balán? La doctrina de Balán es, si Satanás no puede realizar una confrontación directa contigo, porque tú la ves y es muy evidente, va a utilizar una estrategia de infiltración sutil para llamarte a una concertación, una alianza con ciertas cosas sociales que a Dios no le agradan. ¿Y ahora sabes por qué lo hace esto? Porque muchas veces, como el pueblo de Israel creyó que eran el pueblo elegido de Dios, al escuchar las profecías de Balán que decían que Dios los iba a proteger, los iba a guardar de sus enemigos y que los moabitas no le podían hacer nada, ellos se bajaron la guardia y empezaron a asociarse con las mujeres moabitas pensando que nada les podía ocurrir. Eso es uno de los grandes engaños de la doctrina de Balán. De decirte, si eres un hijo de Dios, si gustaste la gracia de Dios, si Dios ya te perdonó, ¿qué te hace que peques un poco? ¿Qué te hace que te asocies con algunas cosas del mundo? Si Dios te ha bendecido, si Dios te va a proteger, si Dios te va a guardar. Y ese fue el engaño de la doctrina de Balaam.